Okay, class, today we're going to see page number 22, lesson number one, messing up grammar, the simple past clauses. Okay, let's get started. Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver la página número 22 y 23 de su libro DGB. Viene siendo su libro azul, ¿correcto? La página 22, ¿correcto? Y 23. ¿Ok? Muy bien. En la página número 22 vamos a ver la lección número 1. Lesson number 1 is called Messing Up. And the grammar will be the simple past clause. Vamos a ver de gramática el simple pasado, porque el clausura es simple pasado, ¿no? Entonces, empecemos por la página número 22. En la página número 22, la parte número 1 dice reading, a bad day, un mal día. Read the letter and number the pictures chronologically. Entonces dice, lee la carta que viene aquí y contesta cuál es el orden cronológico de cada una de estas fotos. Entonces, vamos a leer el texto para identificar cuál es el primer paso y ya de ahí ustedes lo terminan, ¿correcto? Entonces dice, Dear Donna Dilemma, right? Dear Donna Dilemma, dice, Yesterday I had a very bad day. On the way to school, I dropped my phone and the screen broke. There, I lost my wallet. I looked for it everywhere. My new ID card was in it. Later, I spilled some water on my laptop and it stopped working. I apologized, but my parents were very angry. I felt very anxious. The laptop was expensive. With all the stress, I forgot to finish a school project. And this morning, my teacher gave me a bad grade. I'm desperate. What should I do, Mark? Good. All right. So, esta fue la carta que le hizo Mark a quién? ¿No? ¿A quién le hizo Mark esta carta? Yo supongo que esta carta Mark se la hizo a un tipo de estos escritores de revistas, ¿no? Así como historias de la vida real, algo así, ¿no? De todo lo que le pasó mal en su día, pues él escribió una carta y se la mandó. Entonces, esta es la carta. Vamos a identificar que al principio él empieza por decir que a él, I dropped my phone and the screen broke. Se me cayó el teléfono y la pantalla se quebró. Entonces, en este caso, aquí vamos a poner que este cuadrito, esta imagen, es la número uno. ¿Correcto? Aquí va a ir el número uno. ¿Muy bien? Y así sucesivamente, pues vamos a buscar cuál es el 2, el 3 y el 4 para terminar esta parte del libro. Después vamos a ver la parte B, que dice discutir. What advice do you think Donna Dilemma gave Mark? What is the best way to respond when you make a mistake? Dice, ¿qué consejo crees que le dio Donna Dilemma a Mark sobre la forma? ¿Cuál fue la mejor forma de responder cuando tú cometes un error? ¿No? Entonces, ¿qué consejo tú le dieras a Mark para que él ya no estuviera cometiendo estos errores, pues? O para que ya mejorara su vida, ¿no? En general. Entonces, pues a lo mejor uno de esos ejemplos podría ser que tuviera más paciencia, ¿no? Something like that. Sé paciente, ¿correcto? Be patient. ¿No? Take it easy, man. Take it easy. Be patient. All right? So that would be an advice. Ese sería el consejo, tal vez. ¿No? Maybe another one would be something like be careful. ¿No? Ser cuidadoso. Esa podría ser otra.
Ahora pasamos a la página, a la parte número 2 de la página número 22, vocabulario. Accidents and mistakes, accidentes y errores. Completa las frases con las palabras que están dentro de la caja. Dentro de la caja tenemos break, feel, forget, give, lose, and spill. What is break? You know, when something breaks, something like bam, breaks. Something breaks. So, break, quebrar, correcto? Cuando algo se quebra. Feel, you know, how you feel. How are you? Are you okay? What is feel? ¿Cómo te sientes? ¿No? Forget. I forget your name. I forget your name. What is your name? I forget. Yo olvido tu nombre. Se me olvida tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Give. Give. I want to give you my marker here. Give. I give you. Give es dar, ¿no? Te doy mi marcador. Lose. Lose. You know what? I lost my wallet. I lost my wallet. I don't know where. And spill. When you have a drink and you spill it. You know, a drink and you spill it. A drink. Spill. Spill, derramar. Cuando derramas un trago, ¿no? Cuando derramas una bebida. Derramar. Lose, perder. Give, dar, entregar, ¿no? Forget, olvidar. Feel, sentir. Y break, es quebrar. ¿Correcto? Ahora, en su forma negativa, ¿cómo sería la forma en el tiempo pasado? Se podría decir así, mejor dicho. En el tiempo pasado, break, un ejemplo sería broke, right? Esto es en el pasado, ¿no? If you feel, what about if you feel? You felt, right? Y aquí está el tiempo pasado. Feel, felt. I felt hopeless. Yo me sentí que no tenía remedio, ¿no? Y estas que están aquí, ustedes pónganlas en pasado también, para cada uno de estos ejemplos. Pónganlas en su cuaderno o al lado de su libro, y aquí pónganlo en pasado, en pasado y en pasado. Solo este va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que hayan terminado eso, en la parte número 1 dice, para responder, ustedes se pueden ir al audio número 12, ¿no? ¿Correcto? Audio número 12, ahí viene, aquí está. Entonces, ahí en el audio les va a decir el número 1, break my glasses. So, for number 1 is break. Aquí está break, ahí vamos a poner break. Number 2, lose my wallet. Perder mi cartera, ¿no? Perder mi identificación, perder mi ID, perder mi teléfono. So for number 2, it will be lose, right? Lose. Lose my wallet. I will lose my wallet, correct? For number 3, maybe spill a drink. Derramo una bebida, ¿correcto? Derramar mi café, derramé algo de agua. Así sucesivamente, ustedes completen todas las que vienen en la página número 22, por favor. Una vez que hayan terminado la página número 22, se pasan a la página número 23 de su libro, por favor. Empezamos a la parte de arriba donde dice Simple Past, aquí arriba. Dice, use when plus the simple past to show something that happened in the past. Vas a usar el when más el simple pasado cláusula para escribir algo que pasó en el pasado en un tiempo no específico, ¿no? Ejemplo, when I was a
10 years old. No, 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 mejor vamos a poner algo más que no sea tan específico, pues a una edad. When I was in elementary school, I used to get in, I used to get in fights. There we go, it's fixed. All right, so when I was in elementary school, I used to get in fights. Cuando yo estaba en la escuela primaria, yo solía meterme en peleas, ¿no? O hacer peleas o estar involucrado en peleas. Meterme en peleas, ¿no? Se podría decirlo así, para una forma fácil. When I was in elementary school, I used to get in fights. Vamos a usar el when más lo que viene siendo el simple past clause, que viene siendo I was in elementary, cuando yo estaba en la primaria, y luego una coma, ¿no? Siempre vamos a usar una coma cuando estemos haciendo cuando estamos hablando de una cláusula del tiempo pasado, ¿no? En el simple pasado. Ok, ahora, para continuar, en la página número 23, dice, completa los enunciados. El enunciado número 1 dice, when he, y tiene una línea en blanco, when he, y luego aquí dice, be young, he always, ven aquí dice play, play computer games. So he says, when he was, aquí no vamos a poner más porque está hablando de una sola persona. When he was young, he always played, right? Eso lo pasamos a ver. He always played computer games. A ti te parece, a tú, así te parece nada más hasta aquí. Play, right? Que tienes que agregar para que sea en el tiempo pasado, le tienes que agregar ed. So when he played, good. So entonces vas a contestar lo que viene siendo la página número 23. Este es el ejemplo de la 1. Vas a hacer la número 2, 3, 4 y 5 por ti solo. En la parte B dice, discuss. What did you do when you were younger that you don't do now? Discute, escribe. ¿Qué hacías cuando estabas más joven que ahora ya no lo haces? ¿No? So, pues un ejemplo de eso podría ser, maybe, really quick, when I was young, I rented movies. When I was young, I rented movies. Cuando yo era joven, yo rentaba películas, ¿no? Era algo que yo hacía de juventud, que es algo que ya no hago hoy en día. Entonces aquí para la parte B, ustedes van a escribir esa parte. ¿Qué hacían cuando eran jóvenes o cuando eran más pequeños, ¿no? En su caso. La parte número 4 dice, writing a difficult moment. Escribiendo un momento difícil. Entonces, para escribir un momento difícil, pues vamos a hacer un poquito de espacio aquí de nuevo. All right, so
Dice, completa las enunciados que están en la tabla con tu propia información. Aquí viene, dice, ¿no? Entonces dice, completa el enunciado de la tabla con tu propia información. En el número 1 dice, when I was 13. So, dice, when I was 13. ¿No? Cuando yo tenía 13, ¿cómo? En la línea. When I was 13, I watched car races. Right? When I was 13, I watched car races. Cuando yo tenía 13, yo veía carreras de autos, ¿no? Entonces, ese viene siendo el ejemplo para la número 1. Ustedes contesten lo que viene siendo la número 2, 3 y 4 de su libro. La número 2 dice, I got angry when, yo me enojaba cuando, pues ahí le tienes que poner tú, cuando tú te enojabas. I was surprised when, yo estaba sorprendido cuando, pues aquí le vas a poner cuando estabas sorprendido. When I got my grades last semester, cuando yo obtuve mis calificaciones el semestre pasado, yo, y pues aquí le pones lo que te pasó. Para el último dice, discute. What did you do to control your negative emotions in some of those situations? Was it easy? Aquí dice, ¿qué hiciste para controlar tus situaciones emocionales negativas en estas situaciones de la parte de arriba? ¿Fue fácil? Entonces, lo que quiero en esta parte es que ustedes terminen de contestar esta parte de aquí y den una respuesta. Discutan. Para mí fue fácil o fue difícil estas situaciones por esta y esta razón, ¿correcto? Entonces, para que lo escriban en esta parte de aquí, ahí es donde ustedes van a escribir si fue fácil o fue difícil este tipo de situaciones. Y con eso terminamos la página número 23 de su libro. Sería esto la tarea del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenmela por Teams o por WhatsApp.